Buenos días, chicos. Tomar esos exámenes porque Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Ay, eso ya no. Bienvenida, Sofía. Nos alegra que nos acompañes en las clases. Buenos días, profe. Muy buenos días. Minutico más y empezamos con los que estén. Chicos de 11.2, no hay ninguna Laura Cortés, ¿sí o no? Laura Cortés es de 11.1. ¿O hay una Laura Cortés en 11.2? No me acuerdo. No, señor, es del otro curso. Entonces me había olvidado a mí. Retiremos a Laura Cortés. Buenos días. Buenos días, Philip. Por favor, vamos prendiendo la cámara, chicos. Necesito que tengamos cámaras prendidas. Recuerden que es una exigencia, hombre. Ay, pero me acabé de entrar. Philip, tranquilo, que no lo dije por usted, lo digo por todos. Yo no dije, Philip, prenda la cámara. Digo, chicos, prendan la cámara. ¿Cómo lo reciben a uno?
Eso, chicos, vamos prendiendo la cámara. Ay, Duván Sánchez es de acá. Uy, qué milagro que se están conectando ahora sí, chicos. Felicitaciones. Ay, no. Listo, empecemos llamando a Lista para empezar, que estamos un tricitico atrasados en temas. Hoy es 13. Alonso Cuervo nos acompaña. Sí, señor. Barrera Eslava. ¿Barrera Eslava está? Barrera no lo veo. No está. Ahí se está conectando. Barreto Uribe, Karen Natalia. Presente. Gracias. Bautista Molina, Sandra Valentina. Presente. Beltrán Cifuentes, Paula Mariana. Beltrán Cifuentes, no se vuelva a conectar, chicos. No, señor. Jefe, ya no tiene internet. Ah. Sí, ella nunca se ha conectado. Listo, listo. Bueno, saberlo. Espérenme, yo reviso una cosa. Pues que imagínese. Vea, pues. Pero es muy juiciosa, ¿no? Ella entrega todo. Bueno. Igual que yo. No me diga. Bolívar García Catalina. Presente. Buitrago Cabra Arroyo lo vi. Camacho Mejía, Camila está. Sí. Camila presente, profe, escribió por ahí. Cepeda González, Michelle Natalia. Presente. Dije Michelle, menos mal, buen hombre. Cubides Acosta, ¿no? Díaz Casallas, Cristian Steven. Díaz. Cristian Steven, ¿está, chicos? ¿Me ayudan a mirar, porfa, para no ponerle fallas? ¿Quién está? Él también tiene problemas de conexión. ¿Ah, sí? Ah, vea, pues. Listo. Sí, él tiene problemas. Todos tenemos problemas en la vida, Dios mío. En fin. Enrique. De conexión. García, gracias, Felipe. García Velázquez, Luis Alejandro, ahí está. Jorge Venegas, Valentina. Presente. Gracias, Valentina. Malavera Méndez, Daniel Alejandro. Malavera no está, chicos, o no lo veo yo. Sí, por ahí estaba. Presente, presente. Ah, ya lo ves, está distraído. Mora Gómez, bienvenida. Mora Gómez, bienvenida a clases. Nos alegra tu presencia. Nieto León, Paula. Ah, sí, Gabriela, ya te vi. No. Ortiz Forero, Valentina. Valentina Forero. Valentina Forero no está, chicos, no la veo. No, no está porque no la veo. Párraga Posada, Cristian. Presente. Perdomo Solaque, Lina, Alejandra. Presente. Pinzón Runza, Natalia. Presente.
Presente, profe. Ramírez Díaz, Tania Caterín. Presente. Rey Díaz, Laura, está ahí. Rincón Cortés, Dylan Philip. Presente. Ya, listo. Rodríguez Fajardo, Sergio David. Lo vi. Rojas, presente. Juan Manuel. Rojas, Juan Manuel. Presente. Rosso, Marta, Luis Felipe. Presente. Gracias. ¿Los hermanos abogales están presentes? Sí. Bueno. Sánchez Malagón, Duván Felipe está. Sierra, Miguel Ángel. Presente. Sierra. Presente. Soracipa Jaramillo, Laura Sofía. Presente. Torres Vargas, Kevin Santiago. Presente. Villarraga, Jason Andrés. Presente. Y Zuluaga, Fonseca, Ingrid Natalia. Zuluaga está. Presente. Listo. Listo, chicos, entonces. Chicos, yo este fin de semana, bueno, en estos días hice retroalimentación del taller evaluativo 3 y 4 de lengua castellana. Pero me preocupa darme cuenta que hay muchas personas que me están debiendo notas. Entonces voy a ir llamando a las personas que me están debiendo para que tengan conocimiento y no haya inconvenientes. Entonces, Slava me está debiendo el taller evaluativo número 2. Por favor, le encargo que se ponga al día para no tener inconvenientes. Díaz Casalla, Cristian Steven. Pero si se ya lo presenté, profe. ¿Cuándo hace lo rato, hizo? El 2. El número. Ese era el que era para el 6, ¿cierto? Ese era el que era para el 6 de julio. Yo hice todos esos hace rato, ¿ya? Ah, bueno, aquí en plataforma aparece hecho, te digo, ¿cuándo lo hiciste? Porque no lo hiciste con todos. Vos lo entregaste, antes de decir exactamente cuándo lo entregaste vos. Aquí dice que lo entregó. Como el 6, sí, el 6. El 8. El 8 de julio. Ah, el 8. Pilas con las fechas. Ah, pero porque... sí lo hice. Sí, ya estoy viendo en plataforma que sí está hecho Slava. La cuestión es que si pues, uno califica una vez, yo califiqué pues como que el 7, si no me falla la memoria, y ahí está la nota. Listo, ahí está. Pero bueno. Bueno. Gracias. No te preocupes. Díaz Casalla, Cristian Steven. Él casi no, él es el que no se conecta, ¿no, chicos? ¿No hay forma de hablar con él de alguna manera o alguien que tenga comunicación con él? Chicos. Pues yo me comunico con él casi todos los días, profe. Me puedes hacer un favor y le dices que le falta el cuestionario 1, la guía número 3, el cuestionario 2, la guía número 4 y el cuestionario número 3. O sea, le faltan todas las notas. Los cuestionarios los entregó físicos. Ah, ¿él los entregó físicos? Entonces toca preguntarle en el colegio para que no los pasen. Listo, papá, gracias, eso. Ya tocaría averiguar en el colegio para que no me pasen esos cuestionarios. Listo, Malavera Méndez, Daniel Alejandro. Acá. Papá, usted me está debiendo el cuestionario número 3. No sé por qué no. Estoy hablando de lengua castellana, ¿no? Sí. ¿Solo de esta materia o...? No, solo estoy hablando de esta materia. Yo voy a procurar hacerlo okay. Materia por materia porque el problema es que se me va el tiempo en una sola y no quiero. Entonces, retroalimento por materia para que no haya inconveniente. Entonces, en esta, solo me estás debiendo el cuestionario número 3. Y ya acabo de mirar en plataforma y ni siquiera está. Entonces, para que por favor lo realices. La señorita Mora, bienvenida a clases. Pero señorita Mora, me está debiendo todo. Cuestionario número 1, guía número 3, cuestionario número 2, guía número 4 y cuestionario número 3. ¿Cuándo los entrega? Por favor, me... No, señora, en plataforma no hay absolutamente nada de lo que usted haya entregado. ¿O por dónde lo entregó? ¿Lo entregó en físico también, señorita Mora?
Esperemos a que escriba porque si no, nos quedamos ahí. Rojas Gómez Juan Manuel. Juan Manuel, ¿me escucha? Me está debiendo la guía número 3, por favor, para que la haga en plataforma. Porque creo que usted solo le dio entregado, pero no hay nada, ningún archivo adjunto. Y varias veces le he contestado que no hay archivo adjunto y no. Creo que usted no hace modificaciones, no es en otra materia que no. No es en lengua castellana, que no ha entregado la guía número 3. Bueno, y el taller evaluativo número 2, ¿listo? Que está pendiente de las dos notas. Rosso Marta Luis Felipe, ¿me escucha? Sí, señor. Papá, me estás debiendo. Perdón. Para que se ponga al día, por favor. El cuestionario número 2. No sé por qué tú no apareces con esa nota y yo he revisado varias veces y no. Entonces, no sé, verifiques para que verifiques en tu. En lo que realices que no. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Para que lo realices. Sánchez Malagón Dubán Felipe, ¿me escucha? Sí, señor. Papá, me está debiendo la guía número 3. ¿Cuándo la realiza, papá? Profe, ¿y nosotros? Dubán, ¿cuándo? Yo ya la había entregado. No, papá, por plataforma no está. La guía número 3 por plataforma no está. Ya miro, profe. Entonces, espérame, yo te verifico y te muestro por plataforma para que estemos seguros. Sánchez, ¿cuál es su apellido? Sánchez Dubán. Sí, mira que aquí no. Mira, Dubán, si alcanzas a ver la plataforma. Entonces, aquí apareces Dubán Felipe Sánchez Malagón y no ha entregado nada. Ah, listo. Para que te des cuenta que no aparece nada, ¿sí ves? Taller o la guía número 3, no. Como si no hubieras entregado, ¿listo? Para que por favor revises y entregues lo más pronto posible para ponerte esa nota. Sierra Miguel Ángel está. Sierra. Miguel. Sí, señor, sí, ya. Es que no tenía conectado los diferentes. Ah, no te preocupes. Me estás debiendo el cuestionario número 2. Para que por favor lo realices en plataforma, bueno, de lengua castellana. Sí, señor. Que me preocupa que te falte esa nota, ¿listo? Sí, señor, gracias, profe. Bueno. Chicos, vuelvo y pregunto, ¿alguno tiene inconvenientes con nota? La señorita Mora me dice, profe, yo entregué todo, pero ¿dónde lo entregó? Porque por plataforma no está Sofía. Entonces te va a mostrar Sofía para que te des cuenta. Sofía Mora. Sofía, mira, entonces tú apareces en plataforma como Sofía Mora, creo que eres tú. Y no ha entregado, mira, no has entregado ni cuestionario 1, ni evidencias de guía 3, ni cuestionario 2, ni guía 4, ni cuestionario 3. Muéstramelo, manda un pantallazo. Tú estás en un computador para que me lo muestres, pero por plataforma no tengo que tú tengas esas notas. O tú estás con otro nombre o algo. ¿Cómo apareces tú en plataforma, Sofía? Ah, listo, Sofía. Sofía Mora, pero mira que a mí no me aparece ninguna nota, me registra ninguna nota tuya. Listo. Sofía, le estoy compartiendo mi número de teléfono para que por favor por WhatsApp me comparta entonces lo que usted dice que tiene evidencia, ¿listo? Entonces ahí usted tiene mi número, me escribe y me manda esa información, porque si no prácticamente lengua castellana lo va perdiendo y creo que así pasa con las otras asignaturas también. Entonces para que lo tenga pendiente, porque pues es una de las que no ha entregado, igual que pues el señor Párraga, pero igual pues voy a mirar qué pasa con él, con el señor, perdón, Casallas.
Díaz Casallas, pero pues me dicen que él ya entregó. ¿Listo? Entonces voy a empezar a revisar. Bueno. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar clase. ¿Me ayudan a recordar que estábamos viendo la clase pasada, por favor? Terminamos viendo las figuras retóricas o literarias en lenguaje oral y escrito. Muy bien, gracias, Gabriela. Entonces vamos a terminar el tema porque ese tema lo dejamos, fue iniciado, si no me falla la memoria. Y vamos a empezar a ver pues, ciertas figuras. Entonces les decía yo a ustedes, veníamos de analizar lo que era comprensión lectora. Les decía a ustedes que unir la oralidad, la escritura con la lectura y la oralidad nos permite pues tener una mejor forma para expresarnos, en la que podemos usar ciertas figuras que nos permiten la comunicación. Entonces, permítanme, ya les comparto pantalla. Porfa, chicos, vayan tomando apuntes porque después les voy a preguntar y no quiero. Profe, es que no sé. Profe, no apunte. La idea es que tengamos los apuntes de los diferentes temas, por favor. Entonces, decíamos, la clase pasada decíamos que las figuras retóricas son recursos literarios imprescindibles para crear narraciones únicas, originales y con estilo propio. Creo que eso fue lo último que terminamos viendo en lengua castellana el miércoles de la semana pasada. Planteando este tipo de premisas. Asimismo, chicos, resultamos diciendo que estas figuras literarias son fórmulas que nos permiten utilizar palabras fuera de sus usos convencionales. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué entendemos por el uso de palabras fuera de sus usos convencionales? Recuerden que la vez pasada estábamos hablando de, o dimos el ejemplo de los dichos populares. ¿Qué quiere decir las palabras fuera de los usos convencionales? ¿Qué interpretan ustedes? Que se pueden usar para, o sea, como para otra cosa que no sea su significado. Muy bien, Catalina. ¿Quién me podría dar un ejemplo de acuerdo a lo que acaba de decir Catalina? Por ejemplo, ¿qué es una chancla, chicos? ¿Quién me puede ayudar a definir qué es una chancla? Pues una chancla es como un zapato que se usa para entrar en casa, como un zapato común. Listo, sí señora, muy bien, Tania. Les regalo, cada vez que vayan a hablar conmigo, les regalo el cómo. Listo, Tania, muy bien. Chicos, ¿alguno le han pegado con la chancla? ¿O le pegaron alguna vez con una chancla cuando era pequeño? ¿A ninguno? A Camila de pronto dice, me imagino que sí. Camila, levantas la mano porque sí o porque vas a participar. Me imagino que es porque sí. Listo, chicos. Al punto que hoy es que de pronto a aquellos que han sufrido que le peguen con una chancla, se les resignifica el concepto. La chancla ya no es lo que decía Tania, sino que puede convertirse en un arma. En la que nuestros padres o bueno, letal. Un arma letal con la que nuestros padres toman justicia por su propia mano, ¿sí? El punto, chico, es entender que esa habilidad de resignificar, de conceptualizar constantemente ciertos elementos, hace parte de las figuras retóricas y hace parte de la construcción de textos y hace parte del empleo de la oralidad. Por ejemplo, Natalia Cepeda, ¿tú vas a decir algo? No, pues sin culpa. Ah, listo. Vale. Entonces, el empleo de todo ese tipo de herramientas. Entonces, voy al punto de que cuando resignificamos constantemente, nos damos a la tarea de entender mejor cómo funciona o cómo se empieza a dar y a entender las figuras retóricas o el lenguaje. Otro ejemplo, yo di el de la chancleta.
pero constantemente la poesía... Uy, ¿dónde vamos? ¿Está adelantando? Ah, no, ya. No, perdón, perdón. La poesía tiende a significar o a cambiarle el sentido a las palabras. Por ejemplo, una cosa es entender el sol como el amanecer y otra muy entender, diferente entender el sol como ese amor que yo siento por alguien. Es decir, el amor que siento hacia ti calienta como el sol en la mañana. Es decir, ya el sol no es ese, esa figura que sale, sino que me ayuda a mí a entender cómo se va dando la idea del convencionalismo y la idea del cambio conceptual, ¿sí? Gracias a ellos, o sea, las figuras retóricas, podemos dotar a los relatos de expresividad y transmitir con ellos sentimientos, emociones o sugerencias. Es decir, a veces no sabemos cómo nos sentimos, ¿sí? Y a veces el lenguaje se limita a definirnos y a saber cómo podemos estar. Entonces, las figuras retóricas nos ayudan, las figuras literarias nos ayudan a nosotros a expresarnos de otra manera, a expresar a veces eso que sentimos, ¿sí? Y que vivimos de una manera diferente, de una manera más agradable. Por ejemplo, ¿cómo se sienten todos los días ustedes en las mañanas al despertarse? ¿Quién me quiere describir eso? Pues con pereza. ¿Con pereza? Sí, muy bien. ¿Todos se sienten con pereza? Con ganas de no hacer nada. Sí, señora, con ganas de no hacer nada. Entonces, con toda la actitud. Ah, muy bien, Philip. Con toda la actitud. ¿Sí se dan cuenta, chicos, cómo cada uno el despertarse se puede convertir en un concepto de pereza, de, bueno, para Philip, de actitud, ¿sí? Otro puede convertirse de desánimo. Claro, pero bueno, es que estamos vivos. Ya claro. Si usted me pregunta a mí, yo le doy gracias a Dios por muchas cosas todos los días. Por el hecho de estar acá con ustedes peleando a veces. ¿Sí? Pero a veces nosotros no sabemos cómo expresar eso, pero nosotros lo conceptualizamos en pereza o en un no sé qué, ¿sí? O cuando uno se siente triste y no sabe cómo expresarlo, existen figuras que nos ayudan a interpretar o nos ayudan a decir eso. Por último, entendamos que estas figuras le permiten a los escritores obtener textos literarios atractivos e interesantes, ¿sí? Si yo les digo a ustedes que se lean el libro El Amanecer de los Muertos, ¿sí? ¿Por el nombre no les llama la atención? ¿Por el simple nombre? ¿O les causa tal vez curiosidad? Curiosidad. Y cuando ustedes lo van a leer, es un relato sobre cómo se despiertan las personas. Porque estaban muertas cuando estaban dormidas. Y al despertar, no lo quiero leer. Se despierta. Exacto. Pero ya con el, si la simple analogía o la metáfora que intenté usar, llama la atención. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, el despertar todos los días en las mañanas, usted dice, ah, pues, se habla de cómo se despierta la gente en las mañanas. Pero si yo hablo del despertar de los muertos, el concepto cambia constantemente. Listo, chicos. Vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir viendo ciertos elementos. Y me encantaría que pudiésemos hacer poesía con estas figuras. Ay, creo que me adelanté mucho. Ah, no. Ahí vamos. Listo, chicos. Entonces, estas figuras no simplemente son usadas en el lenguaje escrito. Es decir, no simplemente tienen que estar plasmadas en un libro, sino que son usadas en el lenguaje oral y coloquial. ¿Qué quiere decir que son usadas en el lenguaje oral y coloquial? Que constantemente nosotros las estamos usando. Con ustedes he compartido lo de los dichos, ¿ya no? ¿No se acuerdan, chicos, no? No, 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 ninguno. Bueno. Quiero que me ayuden a leer unos dichos y nos demos cuenta cómo se resignifica y se conceptualiza nuevamente ciertos elementos del lenguaje y del lenguaje oral. Porque, es decir, en un primer momento, todo lo que se considera como retórica, Esperen que está abriendo todavía, ¿será que se abrió? Ah, ya. Todo lo que se considera como figuras literarias partieron en un primer momento de la oralidad.
de expresiones que se decían. ¿Me colaboran con esta primera, por favor, esta lectura? Le pido el favor a Juan Rojas, ¿me colaboras con este, por favor? ¿Desde dónde? Desde el principio, papá. De acá. ¿Desde Infórmame? Es que solo uno, papá. Esto es uno. Cada línea es un dicho. Sería Infórmame. ¿Con quién deambulas y te manifestaré? ¿Cuál es tu identidad? Dime con quién andas y te diré con quién eres. Uh-huh. Esto es una forma, un ejemplo de cómo se hace una comparación, un símil, y nos explica de otra manera la realidad, nos resignifica los conceptos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, busco una alegoría, busco el resignificar y entender en la idea de la compañía. Si la persona con la que yo ando me define quién soy, yo puedo llegar a entender que tal vez en muchas ocasiones no es verdad, pero en otras puede ser entendido como esa posibilidad de saber qué me identifica con esa persona. ¿Quién explica ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A qué hace referencia? Como a las influencias. Sí, señora. Perdón por el cómo. Sí, a las influencias de estar como con otra persona o algo así. Listo. Pero pues no es, o sea, no es cierto. ¿Qué quiere decir que no es cierto, Laura? Porque no necesariamente las personas con las que uno tenga que estar andando, con las personas que uno se encuentre, quiere decir que uno es igual a ellos. Exacto. Chicos, lo que busco no es aprendernos estos dichos, sino entender el lenguaje interno que manejan, ¿sí? Lo que dice Laura es cierto. Hombre, no es cierto que pues, el hecho que yo me la pase con una persona quiere decir que sea así. Pero el lenguaje interno me explica a mí que independientemente de cómo yo sea, pues así mismo me va a definir la otra persona. Exacto, Camila. Claro, ese punto que tú estás diciendo es muy cierto. Cada quien tiene su personalidad y cada quien mira cómo se deja influenciar. Sí, el punto no es el dicho como tal, sino que analicemos el lenguaje interno. ¿Cómo resignifican el concepto de la compañía? ¿Sí? O sea, si la persona con la que yo ando dice quién soy yo, eso es lo que quieren decir. ¿Sí? Pero miren cómo están usando una alegoría. Por ejemplo, el siguiente dicho. Miguel Sierra, ¿me alegará la lectura del siguiente dicho? ¿Cuál, profe? El segundo, papá. La perturbación meteorológica adversa, rostro risueño. Al mal tiempo, buena cara. ¿Y qué significa ese dicho? Pues que toca tomarse las cosas de buena manera. Uh-huh. Y entre las figuras literarias, vamos a entrar a ver, pues no lo quiero que lo definan. Quiero que se den cuenta que esto es una forma de hipérbole, es decir, es una exageración de la realidad. A mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿sí? Y constantemente usamos este tipo de figuras retóricas, de este tipo de figuras literarias, y no somos conscientes de ello, ¿sí? Por ejemplo, el otro que sigue, ¿quién me da un eje? ¿Quién me colabora leyendo? Philip, colabórame leyendo este, por favor. ¿Cuál? ¿El tercero, sí? Uh-huh. El de líquido natural, sí. Uh-huh. El líquido natural, cristalino, que no te propones consumir, permítele que discurra tranquilamente por su cauce. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Y qué entendemos por ese dicho? ¿Quién me colabora interpretando ese? Es como difícil interpretarlo. ¿Por qué? No sé, a mí, a mi parecer. ¿Alguien? No, es que nadie habla.
Ay, bienvenido a la clase de 11 horas. Ah, no, ya, la que, pues que cosas que, las cosas que, no, o sea, que no nos convienen o que no son buenas para nosotros, ya, o sea, soltarlo y dejar que eso se vaya, no sé. Listo, Laura, muy bien. ¿Puede ser tomado literalmente o puede ser interpretado literalmente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ninguno opina nada? Vale, chicos. Es decir, literalmente los dichos no pueden ser tomados en cuenta porque son alegorías, son exageraciones de la realidad, son comparaciones de la realidad. Pero lo que quería ilustrar o el punto que quería que viéramos es que parten también de una noción popular del lenguaje y poco a poco se va contextualizando y se va implantando o incrustando en lo que escribimos o en la forma que vamos hablando, ¿listo? Entonces, la idea es analizar que existe un lenguaje que hace parte o que discurre de la figura oral. Vamos a entrar a ver, pues, al menos las distintas figuras literarias. Y, por favor, vamos tomando apuntes. Vamos a verlas una por una y vamos a ver qué comparación puede existir entre los dichos y entre estas figuras, ¿listo? La primera es la hipérbole. Entonces, esta figura es la protagonista de aumentar o disminuir en exceso cualquier expresión. Además, las hipérboles pueden ser literarias o figuradas. ¿Sí? De los dichos que leímos ahorita, ¿cuál es una hipérbole? ¿Cuál exagera la realidad? Para ustedes, chicos. Ninguno. Ninguno. ¿Para ustedes ninguno exagerada la realidad? No, pues no, no sé. Si le dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es una exageración como de la realidad? Pues me parece que no, porque uno, con, digamos, siempre que uno está con alguien, como que se le pegan las mañas, las costumbres, entonces pues no es tan exagerado. Mm-hmm. Vale, Daniel, me gusta eso. Pues, me encanta la participación de ustedes. John, y no es así. Gabriela Anita nos dice, tal vez el del agua. Agua que no has de beber, déjala correr. Y dice Camila que no es así. Prácticamente, si vemos, casi todos los que leímos tienden a ser hipérboles porque exageran la realidad. ¿Sí? Bueno, el del agua no, porque pues es más una alegoría, es una metáfora. Pero el otro sí, cuando nos hace referencia a que la amistad es la que nos define. Pero vamos a ver unos ejemplos acá, entonces, para que entendamos cómo funciona la hipérbole. Entonces, esto es en uno. He dejado la casa como los chorros del oro. Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Ese chiste que me contó Laura sí me hizo morir de la risa. Es decir, son una exageración de la realidad, una cosa impresionante para mostrar o ilustrar un punto. ¿Listo, chicos? Chicos, por cuestiones de tiempo vamos a dejar ahí. Mañana retomamos. Yo mañana no vuelvo a decir nada de las notas, entonces pila a los que me deben, porque no voy a estar cada clase repitiendo porque igual necesito avanzar en temas. Entonces les encomiendo que se pongan al día y pues que no haya inconveniente. ¿Listo? Chicos, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Bueno, chao, chicos.